Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda, aquí por Canal 2 de Cablevisión. Es un gusto en este encuentro semanal compartir esta propuesta comunicacional, este proyecto comunicacional o emprendimiento que nos permite llegar a todos ustedes con diferentes inquietudes. Hoy un programa interesante, no se lo pierda, quédese, dispóngase, acomódese, póngase cómodo y disfrute de lo que le vamos a compartir hoy con mucho gusto. En el comienzo, como es característico de Agenda, recordamos nuestras vías de comunicación. 03456-1541-4374, el teléfono para comunicarse. El correo electrónico es agendatvfederacion@gmail.com y Agenda en Facebook. Nos encuentra, están todos los programas anteriores, las sugerencias, los comentarios, la actualidad de nuestro programa. Y muchas gracias por estar acompañándonos y gracias también a los inversores de este emprendimiento comunicacional, es decir, nuestros anunciantes. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de feria americana. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es una feria americana? ¿En qué consiste? ¿Qué se ofrece? ¿Qué compra el público? Visitamos a la feria americana de calle Sargento Gómez, que lleva por nombre ¿Qué me pongo? La primera parte. Gracias a ustedes por darnos un espacio, porque realmente estaba medio como dejado de lado el tema de las ferias, o por ahí no hay mucha idea de lo que es. Eso es justamente lo que hay mucho por ahí prejuicios. Y ¿qué es una feria americana, Paula? Mira, en realidad el concepto de la feria americana nace en Estados Unidos, donde se vendía todo en los garages, la gente se deshacía de sus cosas y se compraba. Después se empezó a hacer, en realidad, compraventa de ropa. Acá se usa mucho el compraventa, pero nosotros en Federación específicamente no lo usamos para que la misma ropa no esté circulando. ¿Entendés? Claro. Que vengas vos, me traigas tu campera, la compre un vecino y sería la misma ropa la que está circulando. La idea de nuestra feria es venta de ropa. Nosotros viajamos cada 20 días a Buenos Aires. Uh-huh. Tenemos distintos contactos con ropa de generalmente de lugares. Por ahí hay mucha ropa de artistas que donan, uh-huh, la Casa del Teatro y ellos hacen ferias americanas. Uh-huh. Ropas de country, ropa de marca sobre todo, en muy buen estado y que sean precios accesibles. Uh-huh. No solamente la idea de la feria es el precio, claro, sino también es encontrar cosas diferentes. Uh-huh. Sí. Es encontrar cosas distintas. Esa Bien. Es la idea de la feria. Bien, digamos que acá en esto de la feria no es venir a comprar ropa usada, para que de pronto ya la usada, vuelta a usar, como vos explicabas. No es ropa desgastada. La idea es que la ropa esté en perfecto estado y por ahí encontrás ropa diferente, uh-huh, ropa de marca que sería inaccesible comprarla. Y también ropa que no conseguís. Hay muchas perlitas en las ferias, claro, que no conseguís en un local común. Uh-huh. ¿Y aquí el mercado local cómo actúa? ¿Funciona bien? ¿La gente elige? Mira, en realidad en estos 3 años... en principio trabajábamos con turistas. Al turista le encanta la feria, le encanta revolver y llevaba, o sea, nos sostenía el turismo. Y era muy difícil por ahí tratar de que la gente venga, porque la gente que se iba acercando siempre volvió. Bueno. Una vez que capturábamos el cliente, vuelven, por suerte, y recomiendan gente. Pero es muy difícil que conozcan. Y después, una vez que conocieron, sí es, uy, pero era lindo. Uh-huh. O como que la mayoría de la gente se sorprende. Para bien, por suerte, uh-huh, uh-huh, y vuelven. Y bueno, este cambio, como te decía, favoreció a que la gente, no sé por qué, ese es el misterio a veces de un poco de factor suerte. El cambio físico, el cambio de ubicación del negocio. Es un negocio que lo tenemos esta parte mucho más grande, uh-huh, con sectores para hombres, hacemos promociones todos los, claro, días. Bien. Y bueno, y ayudó mucho. Se dieron un montón de factores que la cosa fluyó. Claro. Y está funcionando bien, por suerte. Bien. En otras ciudades, una feria americana es algo tan particular y especial a la vez, ¿no? Mm. Ciudades grandes. Aparte están totalmente de moda. Nosotros miramos por ahí en la tele, uh-huh, que
está inclusive en los lugares más caros de Buenos Aires, uh-huh. La gente se maneja con ferias. Claro. No solamente por la parte económica, sino como te decía, porque conseguís cosas que no, es muy difícil, o cosas de otra época por ahí, uh-huh. Que no conseguís fácilmente. Bien. Y acá, lo que es Feria Americana tuya, viene mucha gente en cuanto a edades, digo, adultos, niños, jóvenes, ¿es de venir aquí? Sí, toda la familia. Uh-huh. Sí, generalmente se enganchan y después viene toda la familia. Ajá, y es provechoso. Y están mucho tiempo, la feria es un lugar donde, como te das cuenta por ahí, están visitando y se quedan mucho tiempo, se prueban, es cómodo, el lugar, espacio es cómodo. ¿Es esto, digamos, un lugar accesible en materia de precios? Es muy accesible. Sí. Tenemos promociones, por ejemplo, de jean de marca, uh-huh. porque la mayoría de las cosas que tenemos son de marcas, desde 2 por 100 pesos. Mira vos. Y de ahí en adelante, trajes, por ejemplo, para hombres, que es algo que piden mucho, que uh-huh. no sabíamos, pero bueno, que ahora se ve un mercado para eso también, ¿no? Ah, o sea, interesante. Desde, no sé, profesionales que necesitan ropa buena, sí, sí, de vestir. Y por ejemplo, un traje completo con camisa, corbata, puede salirte de 400 pesos. Una cosa así. ¿Entendés? Muy bueno, provechoso. Claro, ¿viste? Bueno, por eso los precios en general, uh-huh. Un precio promedio 100 pesos. Ahí está. Y hacemos promociones todos los días, casi todos los días. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, es un 3x2. Ah, ¿sí? Te llevas 3 prendas y pagas 2. Uh-huh. Otro día hacemos la mitad de precio en ropa de niños, otro día en ropa de lana. Vamos promoviendo distintas cosas cada día. Bien. Con el objetivo, sobre todo, que la gente se acerque y nos conozca. Saliéndonos un poquito del tema comercial, vamos a lo institucional. Hemos visitado, accediendo a la invitación que nos hicieran desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, a visitar justamente el cuartel de los bomberos. En esta visita recorremos por dentro el cuartel, las unidades, nos muestran los equipos de trabajo, la ropa y demás. La charla es con el bombero Daniel Duque, nos cuenta lo siguiente. Muy buen día. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Muchas gracias y gracias a ustedes por venir. Aquí estamos en lo que, bueno, a simple vista parece un garage de los vehículos. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Este vendría siendo la sala de máquinas de nosotros, donde está el parque automotor. Podemos ver que tenemos nuestras tres máquinas de incendio, tenemos una unidad de forestales, tenemos una unidad de rescate, también equipada con un tanque de agua, y tenemos una unidad para atender incendios estructurales. Uh-huh. Estos son los tres vehículos que están, digamos, predispuestos para salir en caso de necesidad. Estos son los vehículos operativos que tenemos para implantar cualquier emergencia, para proceder en cualquier emergencia. Bien. Bueno, esta institución, este cuartel en particular, digamos, de a poco se va constituyendo en el marco del apoyo de la comunidad y todo lo demás. Pero además de lo que nosotros vemos que son vehículos, ¿qué otras cosas tienen bomberos voluntarios? Nosotros tenemos una labor social que hacemos con los chicos de las escuelas. Tenemos una página que se llama Bomberos con Corazón por Federación y en ella mostramos la parte social y la interacción que hacemos con la sociedad. Vamos a las escuelas, hacemos inducción a los chicos más pequeños, que vendría siendo para nosotros un semillero de bomberos, donde les mostramos que los bomberos no solo apagamos incendios, los bomberos somos los amigos, somos las personas a quien acuden cuando ustedes tienen alguna necesidad, y a su vez los invitamos a que vengan a conocer la labor de los bomberos, cómo vivimos, qué hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche, para estar siempre disponibles y entrenamiento, hacemos labores sociales, hacemos bazares. En la parte educativa trabajamos en la parte de matafuegos con los chicos, en la parte laboral vamos a la vieja ciudad y hacemos inspecciones y es mucha prevención en esa parte. O sea que trabajan mucho en la prevención. Exactamente. Y a la vez en la concientización a través de la niñez. Claro, claro. Uh-huh. Es como el tema principal, decirle a la sociedad que los bomberos son amigos y que estamos para mejorar. Tenemos muchas cosas lindas y muchas cosas para mejorar, pero de la mano de la sociedad, de la mano de la comunidad. Claro, que la comunidad debe acompañar. Exactamente. Y mostrarle a la gente lo que hacemos al interior. Yo siempre soy partidario de que las puertas están abiertas para todos, para los periodistas, para la gente del común, para el que quiera venir. Inclusive en la tarde a veces llegan chicos y usted me puede dejar ver las máquinas, con mucho gusto. Esta es la casa de todos. Tiene las puertas abiertas.
Bien. Bueno, mostrarnos un poquito el equipo de los bomberos, porque acá veo que hay cascos, bueno, hay elementos que vamos caminando. Esta es la parte donde nos vestimos, es el perchero. Como puedes ver, tenemos equipos estructurales clasificados por colores, donde los blancos es del oficial, de los señores jefes, los cascos rojos de los suboficiales, de los mandos medios, que son el enlace entre los jefes y los bomberos, y los cascos amarillos, que son de los bomberos o la tropa. Podemos ver los chaquetones, está la parte donde nos vestimos. Podemos ver que hay cascos de rescate, tenemos toda la implementación. Todos los bomberos se visten acá. Podemos avanzar. ¿Cómo se compone un equipo, digamos, de bomberos? A ver, el casco... Los equipos de bomberos se componen, mira, a ver, un casco de bomberos, como puedes ver, cumple su careta, protección facial, una luz, una linterna, tiene una protección en la parte trasera, todos son equipos normatizados, son completamente nuevos, muchos han sido donaciones y que hemos hecho compras de equipos, que nos hemos actualizado, un chaquetón, como puedes ver, son equipos estructurales. Este chaquetón es antillama, puede ser, así le llamamos nosotros, el común de la gente. Son equipos que tienen un compuesto que se llama nobles o Kevlar, que son resistentes al calor. No es que no se quemen, porque todo tiene una temperatura de emisión y todo se puede quemar. Pero son trajes de aproximación, claro, que nos mantienen en la parte interior frescos, con un recubrimiento especial, y en la parte exterior tienen un otro recubrimiento especial que hace repeler el calor. Claro. Tienen un sistema que son los trajes nuevos que adquirimos, sistemas nuevos que son, en caso tal de que tengamos un bombero que colapse dentro del incendio, el contrapitonero puede sacarlo. Es un equipo especial para sacar retracción, y a la vez nos sirve para hacer rescates en sitios profundos, para poder abrazar a una víctima, y mediante esto, enganche, nos pueden sacar. Son equipos que resisten más o menos 70, 80 kilos. ¿Y la parte de abajo, digamos, pantalón? ¿Cómo está la cuestión? A ver. Vamos a mostrarle eso también. El equipo viene completo, es un equipo con pantalón, sus bolsillos, sus tirantas, sus botas. Porta equipos, que puede ser unos guantes, también en el mismo material Kevlar o Noblex, que son resistentes al fuego y para convertirlos en trajes de aproximación. Son los últimos trajes que adquirimos hace poco, son 10 trajes tenemos en el momento, tenemos una existencia guardados, tenemos más o menos 20 trajes usados, que eran los antiguos, que los tenemos guardados, con esos hacemos entrenamiento. O, como usted puede ver, hay trajes de los antiguos que usan los aspirantes a bombero, o los chicos que apenas están en entrenamiento. Claro. Entonces, el costo de un equipo de estos, alrededor de entre 15 y 20 mil pesos. Perfecto. Hablemos de un chaquetón, un pantalón y un casco. Bien. Muchísimas gracias a los bomberos voluntarios. Vamos a continuar en instantes en esta recorrida por el cuartel, conociendo un poco desde adentro cómo es y cómo se trabaja a este trabajo tan particular de bomberos, suboficiales y oficiales del Cuerpo de Federación. Pero ahora le proponemos recorrer a nuestros inversores, a nuestros anunciantes, a los que hacen posible este emprendimiento televisivo comunicacional, nuestra agenda de anunciantes.
retomamos el contacto con usted. Estamos aquí, gracias por acompañarnos como todos los lunes y con reiteración los miércoles por Canal 2. Y recuerde, los sábados de 7 a 9 de la mañana estamos en Agenda en Radio por Omega 90.1, todos los sábados con temas de este programa y de la actualidad local. Nos vamos a ocupar del curso de fotografía ahora, que va a dictar la señora Alicia Croatini de Finossi, la señora de Tato Finossi, con muchos años de experiencia. Un curso que se va a hacer en la biblioteca. Ella nos cuenta en qué consiste el mismo. Curso de fotografía y Photoshop, que es relacionado. Uh-huh. La fotografía es como manejar, es para aprovechar un poco más la cámara semiprofesional, no utilizarla solamente en automático, poder claro. usarla manual, dándole velocidad, abertura de diafragma y todo eso. Bien. Este curso también es para aquellos que gustan sacar fotografías con celulares y todo ese tipo de cosas. Y también por el encuadre y la iluminación, sí. Aparte, se lo trabaja después con el Photoshop. Claro. Se puede agregar texto, hacer fotomontaje, dedicatoria. Borrar algo que no nos gustó, como salió, digamos, en el fondo, a veces sale algo que no nos gusta para una foto, podemos borrar, mejorar, cambiar el fondo. Acá hay una combinación entre lo que es el Photoshop, programa digital, y la fotografía, digamos. Claro. Cuando hablas de cámara semiprofesional, la cámara que tenemos en casa. La cámara común, que normalmente se la utiliza en automático. Claro. Uh-huh. Pero tienen... da la opción de utilizar a las que son semiprofesional, manual. De forma manual. Manual, claro, para lograr algunos efectos diferentes. Uh-huh. En cuanto al comienzo del curso, ¿cuándo es y en qué lugar? El curso comienza el 3 de agosto en la Biblioteca Popular. ¿A qué hora? Por lo pronto organizamos los miércoles una hora, a partir de las 17 horas, uh-huh. y los viernes sería una hora dedicada a fotografía y la otra hora a Photoshop. Bien. ¿Esto va a tener un costo? ¿Hay una inscripción previa? ¿Hay algún requisito que cumplir? Sí, tienen que inscribirse en la biblioteca. El costo todavía no... Tiene costo, sí, pero todavía no lo tengo definido, claro. Uh-huh. ¿Y qué duración tiene esto? Y son 3 meses. Terminaríamos con una exposición de hacer un videíto mostrando los trabajos con la Feria del Libro. Ah, en el marco de la Feria del Libro. Uh-huh. Bien, en cuanto al tema de los requisitos, mayor de edad, menor de edad, mujer, varón... No hay requisito. Que le guste nada más la fotografía y... Que participe. Que le guste. Tienen que practicar bastante porque el programa Photoshop tiene muchas herramientas, claro. que si no las seguimos un poquito hasta conocer todo, después terminan olvidándose un poquito como son más. Claro. Acá la biblioteca participa disponiendo del salón, las máquinas de las PC, digamos, y vos aportás lo tuyo profesionalmente. Uh-huh. La pregunta es ahora si es indispensable tener cámara fotográfica personal, porque puedo tener de mi amigo, de mi hermana o de algún hijo que me presta, digo, ¿esto puede servir? Sí, o con el teléfono también. Ah, con el teléfono también. Todo, porque también por Bluetooth se baja a la computadora y se la puede trabajar a la foto. Bien. Está el tema de encuadre, de iluminación, que es importante. Uh-huh. Es como buscar, generar un interés de la juventud, en este caso, todas las personas aficionadas a la foto, hacia la fotografía profesional de a poquito, una cosa así. Sí. Por ahí es como un salirse un poco de los dramas, por ahí también claro. es para... Como para salir de la rutina. Sí, también uh-huh. está bueno, el tema fotografía es muy... Muy bueno para eso, bueno. Sí, relajante. Sí, en los cursos que di anteriormente, algunos decían que le gustaba porque era relajante. Claro. Y los cursos van a durar 2 horas por semana, que puede ser en forma individual o juntas las 2 horas. Eso lo arreglamos después, depende del grupo o qué es lo que más le... Uh-huh. ¿Cuándo comienza la inscripción, que es importante? No, ya está abierta. Ya está abierta. Uh-huh. Y hay una fecha que dijiste, es el 3 de agosto. Comienza. Uh-huh. ¿Cierra la inscripción cuándo?
¿No tenés previsto eso el mismo día de...? Sí, no, hasta ese día pueden. Espere que usted pueda aprovecharlo. Sí, 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 espere, no se vaya, escuche bien. Acérquese a la biblioteca local y participe de este curso, hágalo y bueno, ya que tiene un celular, una cámara en casa, cámara de fotografía, aproveche y aprenda este curso que va a ser muy rápido, muy práctico y muy lindo, y usted inclusive le puede sacar una rentabilidad económica. Nos vamos a otro tema. Emprendimiento, fue uno de los primeros emprendimientos que estuvo pensado para los turistas. Hace mucho tiempo, en el local ubicado en Paseo de la Anunciación, Alfajores del Lago. Hablamos con su propietaria, Teresita Versali. Es esta la primera parte.